Canciones como esa y no dan ganas de comenzar el programa, pero bueno, para luego es tarde, vamos ya el cronómetro, 9 de la noche. Emiliano, ¿cómo vamos? Buenas noches. Siempre elegante. Como siempre, un gusto, tengo que estar a la par. No puedo venir de chancleta y de chores como siempre. No, un día de eso nos vamos a poner un programita así. Primo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tu pene? Grupo Hacha. Tenemos un grupo Hacha hoy. Cristian, siempre bien ponderado. Un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes y con toda la gente que nos honra con su sintonía. Y un saludo muy cordial a Carlitos Aranzamendi en cualquier lugar de este planeta, porque ahora no sabemos dónde está. No vuelve esta semana porque piensa cubrir semifinales y final de Copa Oro. ¡Todo! Bueno, podemos hacer un contacto con Carlitos en el transcurso de la semana para que nos cuente los... Hay que hacer cita. Los pormenores. Internacional, un saludo a Carlos. Pero los pormenores de lo que sucede allá en la Copa de Oro. Muy bien. Ahora hay que pedirle a Carlos que tenga cuidado porque... ¿Por qué? Ahí andan un montón de ladrones. Bueno, viste que la selección tica ya presentó una protesta porque le robaron $14,000 del hotel de concentración a los costarricenses. ¿Y qué andan haciendo con tanta plata los muchachos? Ah, pero $14,000 entre 22 profesionales del fútbol, Raúl. El punto es que una nueva mancha al torneo que organiza la CONCACAF. Imagínate qué clase de seguridad la que hay en los hoteles que han sido literalmente tomados por la CONCACAF. Es que ahí es donde se ve que los salvadoreños sí que somos pandos, como dice el Bolo, ¿verdad? En el juego de Houston cerraron el estadio, nadie ni los parientes podían llegar a ver a los seleccionados. De El Salvador. Okay. Es noche de incendio. Muy bien. Emiliano, ¿alguna noticia así medio suave? Medio bonita. No, con respecto a la Copa de Oro. Lo que sabemos todos. Lo que sabemos todos. Lamentablemente. Muy bien. Bueno, levantemos el telón. Vamos al encuentro de Estados Unidos-El Salvador. Un partido... No sé cómo describirlo. Horrible. Exactamente, pero... No le busque más. No quería ser yo el que dijera la palabra, pero bueno, ya lo dijo mi compañero Cristian, así que vamos al partido horrible de la selección de El Salvador contra su similar de Estados Unidos. Bueno, y lastimosamente, pues, el comentario de Jürgen Klinsmann como que... Tenía razón el hombre. Como que no incentivó como lo hizo el comentario de Hugo Sánchez, ¿eh? Sí, el hombre tenía razón. Yo creo que en eso sí hemos madurado mucho. Nadie aquí agarró pita sobre lo que había dicho el hombre. Y la realidad es que para nosotros es una vergüenza. Es decir, llegan equipos del área de la Confederación con selecciones de segunda y nos meten una leñateada de primera. Uh-huh. Es decir, eso ya no solo es preocupante, ya no solo es vergonzoso, sino que es lastimero. Es decir, no puedo decirlo de otra manera. Ok. ¿Emiliano? Normal, me parece, ¿no? A pesar de encontrarnos con una selección estadounidense que no era la titular, que le faltaban algunas de sus figuras de realmente de peso, se nota que en trabajo, en cuestiones tácticas, en cuestiones físicas, en rodaje y también en volumen de juego, nos superaron completamente. La selección tuvo algunos pasajes importantes, dos o tres jugadas de gol, pero por cada jugada de gol que nosotros podíamos silbanar, Estados Unidos hacía tres. Sí. Se escuchaba que el resultado había sido mentiroso, no el 5-1, pero si nos ponemos a ver la estadística, puede ser que sea mentiroso, podríamos haber terminado 8-3. Sí. Correcto, aquí están las imágenes del estadio, un lleno total, se esperaba esta llegada de salvadoreños, el estadio básicamente pintado de azul y blanco. Correcto. ¿Verdad? Invadieron el estadio de Baltimore, los salvadoreños residentes en Estados Unidos, y los no tan residentes. Y ahí fueron a disfrutar de lo que esperaron o esperaban fuera un partido bastante interesante. Sin embargo, vamos a los primeros minutos del juego. Adelante, muchachos. Pues mira, yo creo que lo que vimos ayer no admite muchas explicaciones. Nos vimos rebasados por el rival. En efecto, tuvimos nuestras opciones. Pero tampoco podemos nosotros pretender que la gente olvide todo lo que vio ayer y se quede con adjetivos, vea. O como decir que si nos hubieran pitado este penalti, uh-huh, o que si hubiéramos, no sé qué, que si Kevin lo hubiera metido, que si no. No, hombre, yo creo que el público merece más respeto que eso. Definitivamente, nuestra selección contó con
suficientes días de preparación antes del torneo. Tuvo partidos de fogueo en Sudamérica que formaban parte de la preparación de esta competencia. Los jugadores se fueron, pues, creo yo que bueno, protestaron en público por las condiciones económicas en las que iban. Tuvieron todavía el lujo de darse ese, de escribir un comunicado y enviárselo a algunos medios de comunicación, en fin. Digamos que muy poco, de muy poco se podía quejar la selección antes de la competencia. Yo al menos lo dije no sé cuántas veces antes del torneo que no se admitían excusas, no se habían ido con dos días de preparación, ni con tres, ni con cuatro, ni con cinco. Que en efecto solo se foguearon contra equipos locales, sí, pero eso fue en el último ciclo de trabajo, pero antes se jugó en Venezuela, se jugó en Paraguay, en Ecuador, perdón, y se jugó en Paraguay. Y jugadores que nos hayan hecho falta, para mí ahí estaban los mejores que tenía el país a disposición en este momento. Alguno dirá, faltó Jaime Ala, faltó Arturo, faltó... Pero no podemos decir que esta no era una de las selecciones más competitivas que podíamos parar en ese torneo. Pero resulta que lo competitivos que podemos llegar a ser no alcanza para evitar que una selección estadounidense B nos pinte la cara del modo en que lo hizo, incluso en un estadio repleto de compatriotas. Entonces, lo que vimos ayer es estrictamente un síntoma de un problema viejo que se ha vuelto dolorosamente ostensible en el último par de años. Nos eliminaron antes del hexagonal en una eliminatoria, en un clasificatorio en el cual no pudimos ganar un solo partido en el Cuscatlán. Vino un equipo que se llama Guyana, al cual no le pudimos ganar en el Cuscatlán. Y entre más pasa el tiempo, más duele esa realidad. En aquel momento se decía, no, pero Guyana tiene jugadores que militan en Inglaterra, sí, pero en la séptima división de Inglaterra. Entonces, aquello también fue un síntoma. También en aquella ocasión, lo deportivo se vio sacrificado por temas de índole administrativa que los jugadores ventilaron sin importarles el sentimiento del público. Lo volvieron a hacer en esta ocasión. También hubo falta de transparencia en ese proceso, sobre todo con el señor mexicano Juan de Dios Castillo, quien ha admitido en público que a él le dijeron que había un jugador, Mardoqueo Enríquez, al cual no podía convocar porque estaba involucrado en el tema de amaños. Eso él lo dijo. Yo no estoy aquí inventándome nada. Eso él lo dijo en el programa radial El Desempate del diario de hoy. Lo dijo hace ya rato. No se investigó nada, todos dijeron no, empezaron a silbar a ver otro lado. Bueno, aquí otra vez nos ha faltado transparencia. Por cierto, en plena competencia, la cadena internacional ESPN pues, publicita hechos e indicios, ¿verdad?, de que jugadores salvadoreños han estado involucrados en un amaño de juegos, y nuevamente nadie dice nada, todos voltean a ver para otro lado. Entonces, a lo que voy es que hemos venido arrastrando y reproduciendo errores en los últimos dos años. Viene una coyuntura en la cual durante dos años probablemente no compitamos contra nadie. Bueno, es el momento de que todos ejerzamos presión para que, número uno, en lo deportivo se comience a trabajar de modo más serio. ¿Cómo? Invirtiendo en la liga profesional, obligando a los dueños de licencias profesionales de fútbol a que adquieran más compromisos y hagan más inversión, y si no pueden, pues a que las franquicias regresen a la Federación de Fútbol. Y número dos, en la parte administrativa tiene que haber más transparencia, tiene que haber convicción de buscar la verdad y de hacerla partícipe a todos los aficionados. De otro modo, vamos a estar dentro de dos años en otra Copa Oro y vamos a estar en lo mismo. Ok, primo. No, ya vamos, Cristian, creo que es demasiado tiempo, ya vamos a la Copa de Campeones. Ya arranca la competencia. No, pero ahí estamos perdidos, Raúl. Ahí no hay nada que hacer. No, siendo sincero, Raúl. No, totalmente de acuerdo contigo. Vamos a arrancar el 6 de agosto contra Tijuana. De acuerdo con lo que dice Cristian, pero lo más grave que ha ocurrido hoy es otra embadurnada de lodo al rostro de la afición. Y ya les diré por qué, cuando escuchemos a Víctor, que por primera vez se anima a un jugador salvadoreño a decir que hay una preocupación al interior del plantel y que justo frente a este equipo de los Estados Unidos platicaron largo y tendido en el camerino de la selección, porque incluso han sido encarados por los mismos salvadoreños norteamericanos que están en el equipo, a decirle, mire, nosotros queremos hacer de nuestra vida
una vida profesional del fútbol, pero no queremos un futuro truncado por declaraciones o señalamientos que no ponen en clara el honor, la certidumbre de que no hay amaños. Y la voy a soltar ya antes de escuchar a Víctor. Aquí se nos dijo hace un año, la federación lo ha estado reiterando hace un año. Estamos investigando. Y hoy Víctor, ex capitán de la selección nacional, le dice: a mí ni FIFA ni la Federación de Fútbol me han llamado para investigar este caso. Es decir, ¿a quién le voy a creer? Yo le creo a Víctor. Yo creí en la autoridad federativa, que pensé que nos estaba diciendo la verdad. Entonces, hoy, señores, perdonen, y como dice Cristian, es el momento que los medios, quienes estamos en este negocio, en este trabajo, nos juntemos, nos sentemos, no para dañar a un dirigente, no para dañar a un federativo, ni para dañar a un jugador, sino para poner sobre la mesa el agua limpia. Si está turbia, si está sucia, aventémosla al albañal. Claro, ya estuvo suave. Me quedan dos minutos. Sí, yo una cosa, mira, vamos, yo una cosa. Que me queda falta la sí, creo que, bueno, vamos a escuchar lo que dijo Víctor y tal, pero para mí, lo que vimos ayer, hay que apartar el tema de match fixing, de los indicios de amaño, lo que dijo Víctor. Ayer lo que vimos fue, deportivamente hablando, una muestra dolorosa de dónde está nuestro fútbol. Así de sencillo. Ayer lo que vimos fue la falta de trabajo de nuestros jugadores. Falta de me refiero a la falta de trabajo previa al torneo, sino a lo poco que se ha invertido a nivel individual o a nivel de la liga en la preparación de nuestro futbolista. E insisto, ayer estaba uno de los mejores equipos que podíamos parar hoy por hoy, pero con eso no alcanza. Ok. Con eso no alcanza. Voy con Emiliano, tu perspectiva con respecto al partido. Lo que dije, nos superaron claramente. Y todo viene de atrás, lo que dice Cristian, ¿no? Tenemos un equipo que no está bien preparado. Y no está bien preparado no de ahora, sino que esa selección de Estados Unidos o esa federación de Estados Unidos hizo un plan a 25 años. Y todo esto son los resultados de esos 25 años. Nosotros podemos preparar mejor de lo que no hemos preparado. Pero esta gente no se duerme. Estados Unidos sigue trayendo gente, sigue implementando trabajo nuevo para tratar de mejorar lo que ya se ha hecho. Entonces es muy difícil, es un equipo que está a, no sé si años luz, pero está muy por encima de nosotros y ayer se vio. Y encima lo dirige un tipo que viene de un país donde el orden táctico y la entrega, digamos, en general, ¿no?, como profesional, es casi una religión, ¿no?, como lo que es Klinsmann. Correcto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir analizando esto. Simple y sencillamente, vamos a ver también las declaraciones de Víctor Turcio, vamos a analizar ese tema y vamos a seguir hablando de más de la Copa de Oro cuando regresemos de la pausa. Muy bien. No todos los hombres son iguales, pero todos deben protegerse del VIH. Así que si te gusta vivir tranquilo, usa condón y protégete del VIH. Este es un mensaje de Pasmo. Sencillo y fácil, señores, para pasar a la mención de Mitre, porque Mitre les trae premios el día de hoy a todos los aficionados que ven solo fútbol. De parte de la afición, o de parte del aficionado, yo como aficionado, digo una cosa, pero al final del día, cada quien es libre de hacer con la parte con la que se siente un candelero, como dice el dicho. Así que yo solo voy a poner en la mesa y quien decida, pues hay que decidir si sí, si no. Pero nosotros lo que deberíamos de hacer es comenzar una vez, por primera vez, a darles unas lecciones a la gente que dirige tanto el fútbol como nuestro país. Cuando venga la selección, cuando quieran hacer un juego, cuando quieran hacer algo, denle la espalda, exijan, pidan, presionen a la federación a que tenga 10 razones para actuar. Simple y sencillamente, no se vale que le unten la cara al aficionado de la manera en que se le está untando. Así de sencillo. Muy bien. Por eso es que voy con Mitre, la marca que viste a nuestras selecciones es Mitre. Le recomendamos usar dicha calidad, la cual cuenta con todos los implementos para practicar y disfrutar del fútbol, y la encontrarás en las principales tiendas deportivas del país. La marca Mitre es distribuida por importadora Mónaco. Mitre ha creído y seguirá creyendo en nuestras selecciones. Es correcto. Y para toda la afición que nos sintoniza en Twitter, mucho ojo, en Twitter. No al Twitter de Cristian ni al mío, al Twitter de Solo Fútbol. Ponémelo en pantalla porque es @solofutbol_33. Vamos a ver. ¿Me lo ponen en pantalla, por favor? Ahí está.
Solo Fútbol, _33. Póngalo, hágase, dele seguir a arroba Solo Fútbol, _33. Y en Twitter va la siguiente pregunta. ¿Cuántos goles anotó Fito Celaya en la Copa de Oro? Y le vamos a regalar una pelota más una gorra Mitre. Si le pone el hashtag o la mención Mitre es todo fútbol. Unido, ¿verdad? Es una pelota y una gorra Mitre. ¿Cuántos goles anotó Fito Celaya en la Copa de Oro? Usted le pone la mención o el hashtag Mitre es todo fútbol. Para nuestros amigos de Facebook, que también están siempre pendientes, está la página de Solo Fútbol en Facebook. Vamos a regalar un par de tacos más una taquera Mitre. La pregunta es la misma. ¿Cuántos goles anotó Fito Celaya en la Copa de Oro? Ojo, mucho ojo, mis estimados amigos, aficionados del programa. No es a mi Twitter ni al Twitter de Cristian, es al Twitter de Solo Fútbol. Es a la página de Facebook de Solo Fútbol. Y no es el primero que adivine, sino que a la garduña. Quien me diga producción, cuando agarre la lista de las personas que han hecho la mención en Twitter o han escrito sus datos y todo en Facebook, sencillo. Ellos van a decidir, van a agarrar a una persona y la vamos a nombrar aquí en el programa. Muy bien, sigamos adelante. Tengo entonces en estos momentos un pequeño momento para reflexionar rápidamente porque tengo que ir a lo de Víctor Turcios. Muy bien. Borrón, cuenta nueva, señoras y señores, hicimos el papelón, uno de los tantos papelones que no le cuesta a la Selección Nacional de Fútbol hacer, ir a que nos dieran, quiero ver, ¿cuántos partidos ganamos? Uno, ¿verdad? Sí. ¿Empatamos? Uno y perdimos dos, okay. Que no es nada extraño ni nada sorprendente. Ok, paremos entonces este proceso que dice Cristian que tiene de aquí a 2 años la próxima competencia. ¿Qué entonces es lo que hay que hacer, señor? Mira, hoy me decía un aficionado. Por favor, díganos otra vez. Y eso es lo lindo de la calle. Hoy me increpaba un aficionado y me decía, mire, es que ustedes son los culpables, ustedes son los responsables. Esta gente me dice que no tiene proyección, que no pueden ver el ejemplo del fútbol playa, que esos no paran de entrenar todos los días, trabajar y trabajar. ¿Por qué? Me dice, porque quieren ser campeones del mundo. Ah, pues no puedes compararlo. ¿No? Son situaciones diferentes. Los jugadores de fútbol playa no tienen equipos a los cuales se deban. Ellos pueden pasar entrenando todo el año ahí auspiciados por la Federación de Fútbol. Pero sí, aquí cada vez, ¿cómo vas a tener a los jugadores entrenando 200 días al año con la selección? No, hombre, van a querer de premios que les den a cada uno, no sé, un Ferrari. Un Ferrari, no sé cuánta plata, porque al final de eso se trata, defender esa camisa es componerse, vean. Entonces, no, mira. Lo que hay que hacer, Pollo, hablemos estrictamente de los futbolistas. Pero espérame, saquen papel y lápiz directivo. No. Es que no, siempre no se los decimos, pero dale. No, dale. ¿Cómo no? Dale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos, hay que mejorar nuestra liga. Vale. Nuestros jugadores de ahí salen, hombre. Un jugador salvadoreño promedio. Bueno, el mejor jugador que tenemos ahorita, que es Rodolfo Celaya. ¿De qué academia de fútbol salió? Decime. Ya viene dos atrás. No salió, te voy a decir, no salió Defensa. No salió de la escuela de fútbol de ANDA, no salió de la escuela, no, señores, de una alfa ha salido ese muchacho. Y tuvo la fortuna de que alguien lo vio y comenzó a jugar federado en El Salvador. Cuerpo sin alma, lo encontró Mario Alegría. Después jugó en Chalatenango, jugó en Alianza y luego con la selección se mostró y se fue a Europa. El muchacho no ha tenido continuidad precisamente porque algunas deficiencias en su formación son las que lo han vuelto, me parece a mí, proclive a lesionarse. Sin embargo, sigue siendo un jugador diferente al resto de los que hay en el país. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo, mejorando, volviendo más competitivas las divisiones de las cuales van a salir el 95% de nuestros futuros futbolistas y seleccionados nacionales. ¿Qué es lo que ha faltado? Voluntad de obligar a los equipos de primera y segunda división a respetar lo que ya establece los estatutos de FIFA, lo que establece el reglamento de licencias de equipos profesionales de FIFA. Eso es lo que ha faltado. ¿Por qué ha faltado? Básicamente porque
la Federación de Fútbol ha solido ser juez y parte, porque hay directivos de equipos que también son federativos. Entonces, ¿cómo ellos van a soltarle un garrotazo al equipo del cual ellos mismos han, al equipo del cual ellos mismos han salido? Casos podemos recitar aquí un montón. Toda la gente, ¿cómo se van a investigar? Toda la gente sabe de qué equipo proceden los federativos, sobre todo los que provienen de la segunda y de la primera división. Eso es lo que hay que quebrar. Y hay que invertir, insisto, en eso. No hay que pretender aquí soluciones mesiánicas, ¿verdad? Soluciones que requieran 10 millones de dólares del Estado, soluciones, no hombre, de eso olvidémonos, por ahí hay que empezar. Mientras tanto, la pregunta es, ¿competimos o no competimos internacionalmente? Yo ahí sí diría que mientras no esté claro el tema de los amaños y el fútbol salvadoreño, yo sí sugeriría que no compitamos internacionalmente. Tener mucho cuidado, que hay un ex dirigente que te puede decir que sos la persona más inepta con ese comentario que has hecho, porque yo lo hice y así me tildo. Vamos a ver, primo. No. Y estoy de acuerdo con vos, mire, al 100%. Que el dirigente diga que no le guste lo que se le dice. Pero señores, ¿dónde está el mal de este fútbol? Hace 4 años lo combatimos. Vino un grupo de mafiosos de la Confederación, de ahí nomás, de Guatemala, a preparar las bases o el reglamento de elección de federativos en convivencia con autoridades de gobernación, con políticos, con empresarios y dirigentes del fútbol. Y no, que todo estaba bien, que uno era enemigo de ellos, que no los quería, que cómo era posible. Bueno, hay uno que se atreve a decir que uno vive de esto, pues si escogí esta profesión. Si hubiera querido ser astronauta, primero allá me hubiese ido a la NASA. Pero se trata de decirle, señores, las cosas, por el amor de Dios, como son. ¿Cuál es en este momento la estructura de las ALFAS? ¿Para qué sirven las ALFAS? Para escalera. Ya están preparando los 3 candidatos que van a sustituir a los 2 de los 3 que han quedado. Porque uno, pues, dichosamente o lamentablemente, pues se fue ya en el viaje que todos tenemos que emprender un día. Pero eso no puede seguir así. Tienen que buscar entre los mismos dirigentes, hay gente valiosa. En este país les decía, miren, la empresa privada agarró camino, se fue. Sí. Diferente a lo que pasa en Honduras. Sí. Diferente a lo que pasa en Costa Rica, donde los inversionistas de equipos saben para dónde van y saben qué es lo que quieren. Sí. Aquí, como decía Cristian, intereses tras intereses. El caso de la mafia o de los narcos amnistiados que vinieron de Colombia al cuadro Santaneco. La pregunta, los rumores son insistentes de dirigentes que están implicados en los amaños. Pero digo, ¿cómo se van a investigar ellos mismos? Si ese es el dolor y ese es el problema de lo que hoy tenemos. Con los jugadores, le falta seriedad, no hay un reglamento y si está escrito, nadie lo conoce. Lo que decía Cristian, bueno, hoy que regresaron, cuéntenos cuál es la exigencia que traen para esta afición. Para la gente que se pintó la cara y ustedes le vieron pintada la cara de otra cosa. Porque es triste, aunque el muchacho o el salvadoreño gana bien en los Estados Unidos, y eso no importa, pero tiene ese corazón de ir a verlos. Claro. El papelón, ¿qué significa? Pues que no tenemos realmente el desarrollo que nosotros esperábamos, que nosotros queremos. Que la prensa exige, no, nosotros no tenemos nada que exigir, somos parte de esta estructura y que muchas veces tenemos también parte de culpa en lo que está pasando. Emiliano, tu parte. Estructura. ¿Qué hay que hacer? Cambios estructurales, siempre. Cambios gerenciales, y no digo de sacar y poner gente, sino que tiene que haber cambios en las cabezas. Obviamente las cosas no se están haciendo bien, las cosas que se hacen bien tal vez son pocas y no sirven para cambiar el rumbo de lo que es el fútbol salvadoreño, y viene desde la cabeza para abajo, lo que decía Cristian, lo que dice don Raúl. Hay demasiados intereses creados y piensan solo en el domingo. O sea, no hay un plan a futuro, no hay un golpe de timón tampoco para cambiar esto. Hay que cambiarlo, la estructura de las ALFA, que es el principal, digamos, vivero, ¿no?, para conseguir talentos nacionales, no está funcionando. Okay, y se ve claramente. Sencillo, señoras y señores, sencillo. No hay que inventar la rueda. Bajen un poquito y se van a Costa Rica. Suban un poquito y se van a Honduras. Copien el modelo y aplíquenlo. ¿Ok? Mitre, adelante, primo. Bueno, muy bien. Mención Mitre, la marca que viste a nuestras selecciones es Mitre. Le recomendamos usar dicha calidad, la cual cuenta con todos los implementos para practicar y disfrutar del fútbol, y la encontrarás en las principales tiendas deportivas del país. La marca Mitre es distribuida por importadora Mónaco y seguirá apoyando a las selecciones de fútbol.
Yo quiero agregar algo más. Pausa. Me quedo congelado. Dale, pero regreso con vos. Bye. Muy bien. Hay muchos tipos de hombre con sueños y formas diferentes de ver la vida, pero todos deben protegerse del VIH y usar condón. Vive sin preocupaciones, usa condón siempre. Este es un mensaje de Pasmo. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de qué es lo que se debe de hacer. Pues bien sencillo, ya oyeron las opiniones de cada uno de los panelistas. No hay nada que inventar, no hay rueda que inventar. El exfederativo que me dijo a mí que yo estaba más loco que una cabra cuando dije que no deberíamos de salir del que no deberíamos de presentarnos a una competencia, simple y sencillamente lo que le preocupa, creo yo, que es el socón de billetera cuando la selección no ande de gira, no ande dando partidos, o bueno, no son partidos, cuando ande haciendo un ridículo como lo que fuimos a hacer a la Copa de Oro. Cristian, vos querías algo que decir, solo te quiero que me contestes una pregunta. ¿Cuándo se embolsó la selección por esta Copa de Oro? No, a la Federación. A la Federación. Oigan. Respondían $225,000 por entre lo que se paga por participación y por clasificar a cuartos de final. Okay. Cuarto de millón de dólares recibieron. Mira, yo sí quiero puntualizar algo, así como lo hice hace más o menos un año cuando nos eliminó Costa Rica en el Estadio Cuscatlán. En un Estadio Cuscatlán a reventar, por cierto. Yo en aquella ocasión decía que aquí hay un triste hábito de justificar a los jugadores, a los futbolistas, sobre todo los de la selección. Hay otros atletas de otros deportes que malviven con las becas que les da el gobierno a través del INDES, que con eso somos despiadados aquí en el país. No, hombre, ¿para qué van a correr? No, hombre, los que nadan son unos aquí, los que ciclistas son unos allá. Pero a la selección le sobran abogados de oficio a los futbolistas. Y me parece a mí que a los futbolistas sí hay que reclamarles algo otra vez, y es la falta de sensibilidad con la opinión pública y con el aficionado. A mí la impresión que me queda es que a muchos de nuestros seleccionados les importa un comino lo que la gente sienta, lo que la gente piensa. En aquella ocasión, luego de empatar con Guyana, hubo jugadores de la selección que todavía le negociaban premios a la Federación de Fútbol antes de ir a jugar a Guyana. ¿Sí? Es correcto. Y además... Perdón, iban tristes. Iban tristes. Bueno, conmigo molestos. Los primeros que me comenzaron a dirigir la palabra fue cuando llegamos a Guyana. Porque en todo el ínterin de San Salvador, Panamá, Puerto España, Guyana, yo quería hablar con ellos. Bueno, hay uno que su indolencia lo llevó a no dar entrevistas jamás, en el caso de don Eliseo Quintanilla, así con nombre y apellido. Digo, lo demás, hasta después ya medio comenzamos y platicamos y fuimos tratando de descubrir el agua helada embotellada. Sí, pero mira, decime, en aquel momento era tan desatinado, considerando cómo estaba el ánimo del público, meterse en aquel tema de la negociación y hacerlo público, y aún así lo hicieron. No han pasado 10 años. Y mira, otra vez hoy antes de la competición vuelven con la misma cosa y lo vuelven a hacer público. Pues decir, bueno, y en la cabeza de estos muchachos, ¿qué es lo que hay? Muy bien, bueno. Entonces, yo lo que voy es que... Dale, porque me queda poco tiempo y queremos ya comenzar el tema. Ese sentido común, yo espero que no todos los jugadores de la selección se hayan sentido representados por esas negociaciones, por ese comunicado tan irrespetuoso con el sentimiento del público. Yo estoy seguro que allá adentro hay muchachos jóvenes que quieren triunfar y que quieren enorgullecer a su familia y a su país. Y espero que en la medida en que la selección se vaya renovando, vayamos viendo menos de esas actitudes. Pero a mí lo que de repente me parece es que ha habido una pérdida de valores lógica, ¿verdad? En nuestro país ha habido pérdida de valores. Claro, total. La descomposición familiar, la falta de educación, etcétera. Pero en la selección, obviamente, no pretendamos que ese sea un oasis. Yo ahí también advierto pérdida de valores. Mucha gente ya sabe de lo que estoy hablando, jugadores que... ¿A dónde los hemos visto y en qué situaciones los hemos visto, hombre? Todo lo que vemos es parte de lo mismo. La falta de formación, no solo en nuestro deporte, sino en general en el país, está reproduciendo ese tipo de problemas. Ojalá que cuando la verdad se nos revele por completo de en qué han andado algunos de nuestros ídolos futbolísticos, no solo hagamos leña del árbol caído, sino que también advirtamos la responsabilidad que hemos tenido. Y que los otros aprendan. Sobre todo los que forman a los futbolistas. Los más jóvenes que aprendan con el ejemplo triste y doloroso. Fíjele porque tengo que ir. Aquí voy a meter, como dicen, gasolina al incendio. Se nos dijo
por parte de la federación que desde hace un año se estaba investigando. Eso se lo dijo la semana pasada y se reafirmó. Oigamos lo que nos dice Víctor Turcios, uno de los símbolos de la selección. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Siempre que la selección va a jugar un partido internacional o amistoso, siempre va a haber ese tipo de especulaciones, ¿no? Sobre todo en el caso de amaño de partidos, ¿no? Y realmente nuestra selección está implicada en este tipo de situaciones lamentables, ¿no? Que no lo podemos esconder, ¿no? No lo podemos esconder, es una realidad. Y son presiones a veces que uno como jugador tiene que saber manejar. Entonces, en esta Copa existió esa presión de los amaños de partidos. También algunos colegas me han preguntado sobre este tema y mi respuesta ha sido de que es un tema que no se puede esconder, así que yo como jugador he tratado de transmitirle a los compañeros de que esto no tiene que venir a perjudicar o a empeorar, ¿no?, la imagen que tiene El Salvador a nivel mundial a través de este tipo de situaciones de amaño de partido que es muy complicado, ¿no? Y realmente mandarle un mensaje a la gente de que realmente existen estas cosas, pero que habemos jugadores que queremos que esto cambie, ¿no? Porque hay un pueblo alentando, hay un pueblo queriendo alegría a través de este deporte. Pero bueno, yo espero, ¿no? Espero de que esta situación es difícil solucionarla porque es a nivel mundial, pero en el caso de nuestro fútbol, que no se siga contaminando, que no sigan habiendo este tipo de situaciones que realmente manchan la imagen del jugador salvadoreño y de nuestra selección. Cuando decís que esto ya no se puede esconder más o que no hay que esconderlo más, es porque hay algo que se está ocultando, evidentemente. Es el tema de que la selección está involucrada. La selección salvadoreña la investiga FIFA. En cada partido siempre se habla si hay un marcador un poco raro, jugadas raras, siempre se están marcando este tipo de situaciones para ver si al final es porque hay un amaño de partido. Es un tema que como le he mencionado, no se puede esconder, porque cuando la máxima que tiene el poder en el fútbol, como es la FIFA, entonces cuando esto está sucediendo, que está siendo investigada una selección nacional, es porque algo sucede, ¿no? Algo sucede. Muy bien. Quiero terminar también diciendo lo que parte de la entrevista se ha manejado ese tema. Nosotros como jugadores no podemos ocultarlo. Muchos han sido tocados, pero en ningún momento se ha confirmado si este u otro partido fue vendido. Si se ha escuchado por algunos jugadores, ha sido tentados por esa gente, dijo también Turcios. Y después agrega diciendo, hay ciertos partidos que la FIFA investiga, uno de los cuales fue el de Ciudad Quesada, Costa Rica. Fuimos a jugar a una ciudad que no me parecía que fuera para un encuentro de selecciones nacionales. El otro fue el 5-0 contra México en la Copa de Oro pasada. Salí lesionado, dice Turcios, en los primeros minutos del segundo tiempo con un esguince del tobillo. De repente México nos atacó y se produjeron goles muy rápido, en pocos minutos. Uno piensa, ¿será verdad el amaño o solo son rumores? Son rumores. Uno duda de vez en cuando. Bueno, muy bien, hecho, espérame, primo, que no me queda mucho tiempo, me queda corto tiempo en este bloque. Recuerden, vamos a platicar y vamos a retomar el tema, comienzo con Emiliano, con respecto a las declaraciones de Turcios. Pelota más gorra de Mitre con el hashtag Mitre es todo fútbol. ¿Cuántos goles anotó Fito Celaya en la Copa de Oro? Tiene que contestarlo. En el Twitter de Solo Fútbol, @solofútbol-33. Y en el Facebook, en la página oficial de Solo Fútbol, estamos regalando tacos más una taquera de Mitre. La pregunta es la misma, ¿cuántos goles anotó Fito Celaya en Copa de Oro? Y alcanza para que usted ponga su nombre completo y su número de DUI. Muy bien. ¿Cuánto tiempo me queda? Vamos a la pausa y regresamos. Esta es la música, ¿verdad? La selección por aquí, pero el musicón de Solo Fútbol anda bola, metiendo goles por todos lados. El 3 de agosto,
inicia la fiesta futbolística más grande de nuestro país. Pepsi, patrocinador oficial de la Liga Mayor de Fútbol en El Salvador, Copa Pepsi 2013, te invita a que no te pierdas el partido de inicio. Pepsi, porque donde hay Pepsi hay fútbol. Emiliano Pedroso, Emiliano José, las declaraciones como futbolista, las declaraciones del capitán. Muy acertada, me parece que tomó el rol de capitán, de voz cantante del grupo. Si él habla, como él mismo dice, por algo será. Me parecieron muy acertadas, sobre todo, no sé, muy sinceras también, ¿no? La única forma de crecer es que esto se aclare de alguna forma. Porque, como decía él, cada vez que la selección participe en cualquier juego, en cualquier entreno, va a haber una tela de dudas sobre todos los muchachos, sobre el cuerpo técnico, sobre el cuerpo médico. La única forma de que esto, de que esta bola pare, es que se aclare solamente. Y él tomó la voz cantante y como representante de los jugadores, como capitán, dijo lo que tenía que decir. De ahora en más es la gente que está capacitada para estas investigaciones, que haga lo que tenga que hacer. Ok, primo. Bueno, una fuente me confirma hace un par de minutos que será llamado por la federación a más tardar jueves de la presente semana, Víctor Turcios. Lo van a llamar después de que nos han venido diciendo que desde hace un año están investigando. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que han investigado? Aquí están los 23 nombres del juego México-El Salvador 5-1. ¿De qué habla Turcios? Aquí tengo los 23 nombres y confirmado, ninguno de ellos ha sido llamado a dar testimonio. Ninguno. Aquí voy. Montes, Portillo Gamero, Juan José Gómez, Luis Anaya, Marvin René González, Denis Ariel Humansor, Reinaldo Antonio Hernández, Sean Martin, Ramón Alfredo Sánchez, William Osael Romero, Gilberto Arnulfo Baires, Edwin Sánchez, Jaime Enrique Alas, Moisés García, Xavi, Víctor Samuel Turcios, quien acaba de dar declaraciones, Eliseo Quintanilla, Denis Jonathan Alas, Mark Lester Blanco, Andrés El Ruso Flores, Rodolfo Antonio Zelaya, Rudis Corrales, Arturo Álvarez y Steve Puth. Que nos muestren los miembros de la federación mañana, que nos regalen una copia del acta donde digan que estos entes han sido indagados, han sido preguntados sobre esta situación. Y lo que dice Víctor, en lo personal, me alegra y lo felicito. Dice, FIFA está investigando, algo sucede. Todavía dice, son especulaciones, la selecta está implicada. Son presiones que se deben saber manejar y totalmente de acuerdo con él. Una presión en camerino de este tipo, Cristian, Sergio y ¿cómo se llama? Emiliano. Emiliano, perdón. Emiliano José. Una presión de estas al interior del camerino no es nada fácil. No. Lo han vivido. Sí. Es más, estuvieron antes del partido con los Estados Unidos en ese lío discutiendo qué se iba a hacer. Dice también Víctor, no hay cosas como estas que no se pueden esconder. La selección está involucrada. Es decir, Víctor algo sabe, algo ha escuchado. Pero que nos venga a decir la federación, que nos tome la cara de babosos diciéndonos que desde hace un año están investigando y hoy se confirma que ni tan siquiera los han llamado para platicar. Ok, perdóneme, señor. Ya que está usted tan encandilado, léame la mención de Pepsi para que se me levante. Gusto. Va la mención Pepsi. El 3 de agosto inicia la fiesta futbolística más grande de nuestro país, el fútbol de la primera división. Pepsi, patrocinador oficial de la Liga Mayor de Fútbol en El Salvador, Copa Pepsi 2013, te invita a que no te pierdas el partido de inicio. Por el bien del fútbol, ahí está siempre Pepsi en la disputa de la Copa Pepsi. Esta sección es gracias a Pepsi. Adelante, el gol de Fito. Tira. Gol. Gol. En el gráfico se ve una foto, la carita del portero cuando ve venir la pelota. Sí. Ya estaba tirada para el costado y... y la ve por el otro lado. El precio, sí. Es que lo hacemos por deporte, va, Cristian. Por no decir otra onda. Ahí está la carita derrimando. Sin comentario. Está bravo, Cristian. Sí. No, para nada. No, vaya, pues. No, para nada. La solo... de cortina, ya viene cortina. Solo que... Ok. Después de la cortina, te digo. Este es el momento de relax, Cristian. Gol Pepsi. Después agarramos otra. Fue gracias a Pepsi.
Muy bien, regresamos con la con el rostro ya serio. No vayan a andar hablando paja. Ojo, aquí se ríe Cristian. No vayan a andar, haceme una toma. No vayan a andar hablando paja. ¿En cuál caja, en cuál cámara estoy? ¿Paja de qué? De que yo estoy mencionando quiénes son los que están involucrados. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy leyendo a dónde está aquí. La nómina de los 25 jugadores juego México, El Salvador. Que estuvieron en el juego que Turcios asegura que él cree que hubo amaño. Estoy leyendo la plantilla de la selección nacional. No, pero mira, tenés cuidado con lo que estás diciendo. Oiga, nada más. Oiga, oiga. Víctor Turcios no está diciendo que a él le conste que ha habido amaño en X o Y partido. Me huele raro. No, él está diciendo que en efecto el tema está instalado alrededor de la selección, que es difícil convivir con ese tema y dice que hay jugadores que han sido tocados en alguna ocasión. ¿A qué se refiere con tocados? Yo no me voy a poner a especular sobre a qué se refiere. Los que estén interesados en saber a ciencia cierta a qué se refiere, pues tienen que hablar con Víctor Turcio, ya sean autoridades o colegas. Pero tampoco podemos, por la naturaleza tan general de lo que dice Víctor, restarle importancia o mérito a que él dé un paso al frente y diga, bueno, a su modo, intentando mantener un muy delicado balance, él dice, alguien tiene que salir hablando de este asunto. ¿Que qué sabrá Víctor? Pues miren, es que no nos podemos poner aquí a especular con eso. Que se la... No es tan peligroso, sino es arruinar la vida de una persona. Pero si te voy a decir otra cosa, sí me parece un despropósito que las autoridades anuncien el día en el que van a hablar con X o Y personas. Ya lo hicieron la vez pasada, se equivocaron bien feo cuando anunciaron qué día iba a llegar cada uno de los jugadores del FAS acusados por dos exdirectivos y el ex entrenador del equipo de haber amañado partidos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Si van ustedes, señores de las autoridades federativas o de la fiscalía o de lo que sea, a invitar a un jugador a que dé su testimonio, denle todas las garantías. No conviertan esto en un circo de los medios. Ya me imagino yo que anuncien que va a ir Víctor Turcios X día a dar su declaración. Va a estar ahí todo el periodismo. ¿Cómo va a sentirse invitado Víctor? O cualquier otro jugador a compartir testimonio alguno. Les prometo a la afición, porque ya no es así la cosa. Les prometo a la afición que este tema va a continuar. Pero quiero, no me gusta quedarle debiendo absolutamente nada a nadie. Y Jorge Rivas me hace una pregunta a través del Twitter. Y me dice, ¿nos pueden suspender o excluir? No. Los que tienen que irse son los que estén implicados, los que resulten implicados. Si no hay nadie implicado, señores, miren, nos lavamos la carita, sentémonos, démosle para adelante, juntémonos todos, que es lo más importante, si queremos un fútbol fino, determinado, con un ideal de seguir hacia adelante buscando una clasificación al Mundial. Emiliano, conclusión. Que no vamos. Que tiene que haber lo que dice Don Raúl, tiene que aclararse esto para eso, para dar el paso adelante en los cambios que se tienen que hacer estructuralmente y dirigencialmente para que esto mejore. Pero con esta nube no se puede trabajar tranquilo. Ok. Bueno, los ganadores en Twitter, Nancy Canjura, se llevó. No me acuerdo qué fue lo que se llevó. La gorra y la camisa, ¿no? La gorra, bueno, el primito. Ya me sacaron el aire, ¿no? Ok, la gorra y la pelota, primo. La gorra y la pelota se llevó Nancy Cajura. Y Diego Hernández Galán en Facebook se llevó los tacos y la taquera de Mitch. Muy bien, nos vamos. Bueno. Caballeros ilustres, se nos acabó la peseta. Será el próximo jueves, si Dios quiere. Cuídense de mucho y seguimos hablando de solo fútbol al casi final de la semana. Ya vamos. Adiós.